Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Si eres policía, militar o aficionado a las armas, esta de aquí es tu linterna. Es el modelo Wild 2 de la marca Inforce y es alucinante, ya que es una linterna para arma corta, elegante y muy pero que muy ligera, representando el futuro de las linternas para arma corta, con una potencia de 1000 lúmenes y un alcance de 315 metros. Pero no me voy a enrollar mucho más y vamos al unboxing. Podemos encontrar una caja bastante sencilla, minimalista, que te indica las características básicas de la linterna, tanto en la parte lateral como en la parte trasera. Aquí encontramos todas las características que yo os voy a ir explicando a lo largo del vídeo. A la hora de abrirla encontramos este empaquetado bastante minimalista y por supuesto las instrucciones, que estas instrucciones me gustan mucho, ya que normalmente no las solemos leer, pues aquí te indica, tanto con dibujos como con un texto muy breve y conciso, el método de uso y funcionamiento, además de cómo instalar las baterías. La linterna incorpora un juego de llaves, dos baterías CR123A y la propia linterna. Siempre os recomiendo que uséis pilas recargables. Para poner las pilas es bastante sencillo, pero tienes que saber cómo hacerlo, ya que en la parte inferior encontramos un pequeño botón que tenemos que pulsar para poder sacar a presión los pulsadores, ya que esto con un pequeño giro te permite introducir las pilas, indicando con el dibujo un lado negativo y otro lado positivo. Las introducimos. Es importante aclarar que lleva una junta estanca, ya que es sumergible. Directamente llegamos, la encajamos y ya está, tan sencillo, la tenemos totalmente operativa. Para poner esta linterna al arma realmente no te hace falta ningún tipo de herramienta, aunque sí es aconsejable para darle el último apriete. En la parte izquierda podemos encontrar un pequeño tornillo con una cabeza de destornillador plana que solamente tendríamos que aflojar en cualquier rail Picatinny, se engancharía, tan fácil como apretar. Y con la mano os puedo asegurar que se queda muy pero que muy dura. Esto ya prácticamente no se mueve en absoluto. No se mueve prácticamente nada y lo estoy moviendo con fuerza. Y ya tenemos la linterna totalmente instalada y operativa para su uso. Como su hermana menor, la Wild 1, son linternas totalmente ambidiestras, que quiere decir que tenemos palancas por un lado y por el otro, con palancas antideslizantes que la hace súper ergonómica. Con sus dos pilas CR123A te da una durabilidad máxima de una hora y media con un uso intensivo. Está fabricada en un robusto aluminio 6061T6 de características militares con acabados MilSpec tipo 3, con una resistencia al agua de hasta 20 metros sumergida, que me parece alucinante. Su método de uso es súper sencilla, ya que directamente si mantenemos pulsado, la linterna cuando soltamos se apaga automáticamente, y si pulsamos una vez rápida se quedaría totalmente fija y volveríamos a pulsar otra vez para apagarlo, lo que nos da una funcionalidad súper sencilla, aportándonos una óptima seguridad en su uso. Es importante destacar que con su potencia de 1000 lúmenes es capaz de llegar a una distancia de hasta 315 metros, ya que podemos encontrar que está dotada de un foco principal para darnos esa mayor distancia y un mayor diámetro alrededor para poder ver nuestro entorno.
Lo que más destaca de esta linterna no es solamente su funcionalidad, sino que también su diseño, que a mí personalmente me parece bastante elegante, pero futurista. Gracias también a su diseño, le da unas características impenetrables en cuanto a polvo, suciedad, arena y todos los desechos que puedan entrar en el interior de la linterna. Si estás buscando una linterna un poquito más compacta, en el vídeo anterior os estuve mostrando el modelo Wild 1, ya que tiene unas características bastante similares, pero como podéis ver a simple vista, bastante más pequeñita, lo que la hace algo más ligera, aunque esta ya bastante ligera. Este modelo, a pesar de ser más pequeñito, como tiene 500 lúmenes, no le hacen falta dos pilas, ya que solamente con una batería puedes tener un uso intensivo de hasta 2 horas. Como es más compacta, la diferencia principal entre una y otra es que la más pequeñita, la Wild 1, se desmonta la cabeza para introducir la pila, la misma pila que la Wild 2, la CR123A. Sin embargo, la Wild 2 se desmonta la parte trasera, ya que tiene un compartimento mayor para alojar dos pilas. ¿Y a ti, cuál te gusta más? Estaré leyendo en comentarios qué modelo es tu favorito. ¿Prefieres la Wild 1 por ser más compacta y ligera? ¿O prefieres la Wild 2 que te aporta una mayor potencia? Estaré leyendo y respondiendo comentarios. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough, I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Si te gustan este tipo de contenidos, te recomiendo este vídeo aquí lateral y recuerda seguirme y darle me gusta para apoyar este tipo de contenido. Así que nos vemos en la próxima.